Y queremos utilizar esta plataforma, señor gobernador, para solicitarle, que sé que lo ha venido comentando en los actos anteriores, pero no me resta decírselo. Taxco tiene una necesidad prioritaria en el tema del agua potable, que sin duda se está volviendo una crisis generalizada. Es por ello que hemos insistido desde todas las trincheras y todos los escenarios en solicitar el que se vayan haciendo los análisis para establecer una presa en la parte alta del Taxco. Y aquí ha dicho el diputado Omar, y lo ha dicho bien, tenemos que pensar cómo garantizar el agua potable para los próximos años de Taxco. Y yo le agrego otro ingrediente. Yo digo, ¿cómo esa presa se puede convertir también en un atractivo turístico adicional? Para que la próxima semana tengamos una reunión con el director de la Comisión Nacional del Agua Potable y establezcamos ya un calendario concreto, una ruta crítica para ver tiempos de arranque y de construcción de una obra que, repito, será fundamental para los taxqueños y para toda la región.